Pingüino Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com, con el auspicio de Ahora el Vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar, presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Buenos días, gusto de saludarles, bienvenidos, bienvenidas a Noticias acá en Pingüino Radio, jornada de día lunes 6 de diciembre. Hoy día el santoral recuerda a Nicolás, San Nicolás. Un abrazo a todos los Nico. Papá Noel sería el onomástico de Papá Noel también. Vamos a contarles de todo lo que ha acontecido este fin de semana, que ha habido noticias también de diferentes ámbitos. Y las traemos para ustedes. Todo esto lo han reportado nuestros colegas móviles, reporteros, y ustedes mismos como comunidad que se contactan con nosotros para entregar su inquietud, y también las dejamos en esta edición informativa. Estamos viviendo la jornada de 6 de diciembre. 6 de diciembre se dice que es un día muy especial porque se celebra el amor tan incomparable que existe entre dos almas que provienen de Dios. El joven Santiago Genaro Vadillo Rodríguez, proveniente de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y la señorita Karen Yasmín Cruz Hidalgo, proveniente de Nicolás I de Mapastequep, en Chiapas, los cuales tienen una representación celestial en la sexta dimensión y fueron predestinados por Dios por ser unidos en santo matrimonio en el día indicado por Dios para que caminen en esta tierra una jornada llena de grandes pruebas, luchas y peleas. Por eso este día 6 de diciembre es muy especial. Se unió Santiago de San Nicolás de la Garza, en Nuevo León, con Karen de San Nicolás de Mapastepec, en Chiapas. Tiene un significado especial para la iglesia esta unión, ¿ya? Y se respeta, por supuesto. Hoy día no hay celebraciones mundiales. Sí, las cercanas nuestras, es el día de la radio y la televisión en Argentina. Y también en el país vecino, es el Día Nacional del Gaucho. Y bueno, nuestro hombre de campo acá en la zona patagónica es con su estilo, ¿no? Pero no es un gaucho. El gaucho se viste de otra forma. Acá el hombre de campo nuestro se viste diferente. El Día del Campesino es otro día acá en nuestro país. En Perú, el Día Nacional de la Policía. Y en Uruguay, el Día del Psicólogo. Eso, algunas celebraciones cercanas que tenemos nosotros. Hoy día, San Nicolás. Así que a todos los nicos, un abrazo. Comenzamos las noticias a esta hora acá en Pingüino Radio. Estos son los titulares. En salud están preocupados por el aumento de casos en Puerto Natales y nuevo brote comunitario en Puerto William. Durante la jornada de este domingo se notificaron 94 casos de coronavirus en la región.
grave se encuentra un joven que se vio involucrado en un volcamiento donde el conductor se dio a la fuga. El municipio dio a conocer la nueva imagen de la Plaza Manuel Bulnes y pide que por favor cuidemos estos espacios. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 8 minutos. Comenzamos las noticias a esta hora en este día lunes. Deseando que hayan tenido un lindo fin de semana, ¿eh? Temperatura bastante agradable el día sábado y el domingo, ¿para qué le digo? Estuvo bueno también. A esta hora ya estamos con una buena temperatura, que son 12 grados, con una humedad que llega al 77%. El viento es de 28 kilómetros a la hora, dirección oeste, y buena visibilidad. Y está lloviendo en algunas partes de la región de Magallanes, ¿no? Hay un frente que está llegando ahí, una masa alta, presionando. Y eso está significando de que nos está llegando toda esta nubosidad, la que viene acompañada de precipitaciones tipo chubasco. No lluvia intensa ni nada de eso, pero con algunas precipitaciones también que están afectando ahí a la región de Magallanes. En cuanto a las temperaturas, ¿aló?, a esta hora, cuando ya son las 7 de la mañana con 9 minutos, les voy a decir inmediatamente cuáles son las temperaturas en el resto de la región de Magallanes, porque algunos nos dicen, oye, pero ustedes solamente Punta Arenas, el tiempo, no, igual, le pegamos una vueltecita con las otras provincias, las otras... ¿Aló? Las otras ciudades también. Sí, ya estamos en contacto con el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. ¿Con quién tenemos el gusto por ahí? Hola, acá con Juan Villarroel aquí. ¿Cómo está, Juan? Bien, ¿y usted? Bien, ahí comenzando el turno, usted terminando el suyo también, pues. Claro, así es. ¿Cómo es el sistema nomás? Así es. 12 grados me dice acá a esta hora, Juan. Así es, aquí hay 12,7 grados, ya van por los 13 grados. Ah, ya van los 13. ¿Y a cuánto llegamos hoy día? Hoy día es probable llegar a los 19 grados aproximadamente. Tenemos el paso ahí de una banda frontal cálida, asociado propiamente tal, digamos, a una masa cálida, que va a dar mayormente cielo nublado para toda la región y precipitaciones en algunos sectores. Es probable también que acá también se pueda dar esas precipitaciones durante el transcurso del día. En cuanto a viento, el viento debe estar relativamente débil, bajo los 40 kilómetros por hora, y hacia la noche empieza ya a incursionar la parte de la oclusión del sistema frontal, la cual ya no debe dejar lluvia para la madrugada y la mañana. Lluvia, precipitación, ¿cómo se llama? Continua, perdón. Precipitación continua durante el transcurso de la madrugada y la mañana acá en Punta Arenas. ¿Mañana de mañana? Claro, mañana en la madrugada empieza y debes tener como un lapso de unas 12 horas entre la madrugada y... Ya, y mañana martes vamos a estar con precipitación entonces. En la mañana. ¿Hoy día no se ven precipitaciones? Hoy día es probable que hayan, pero no de forma significativa como lo que se podría presentar durante la madrugada del día de mañana. Hoy día hay... La de mañana es más significativa, entonces. Claro. Sí. Oye, Juan, ¿cuánto fue la máxima ayer? La máxima ayer fueron 20,1 grados. Eso fue a las 3:20 de la tarde aproximadamente fue registrada esa temperatura. 20,1 grados. Y se notó. Y se sintió.
Ah, tú estabas de turno ahí, pues. Sí, yo estaba acá, así que... Bueno, tampoco lo iba a sentir mucho, porque estoy también encerrado en la casa, así que... No, no, claro, ustedes tienen, tienen ahí un espacio. Claro, no, pero acá por lo menos se sintió la temperatura a la tarde, había mucho calor. Sí, no, sí. Ha estado así hoy día... Y hoy día igual se va a sentir, ¿no? Sí, hoy día debería sentirse igual. Claro, porque se observa poco viento, parece. Se siente más la temperatura cálida en la noche. De hecho, hoy día la mínima fue 12,5. Ya. Claro, tuvimos calor de madrugada. Y otra había también sido muy parecido, como 12 grados también. Ya. Sí. Bueno, no es malo que caiga un poquito de agua también. Así es. Le hace bien. Bueno. Juan, gusto saludarte. Bueno, igualmente, que tenga una buena semana. Igual, pues. Igual, que te vaya muy bien a ti, buen descanso y buena semana. Gracias, chao. Chao, que estés bien, chao, chao. Ahí estábamos en contacto con el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, Juan Villarroel con nosotros. 7:13. Estás en sintonía de Pingüino Radio, la radio informativa de la Patagonia. Las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a ir a los diarios, edición número 4519 del diario El Pingüino. Titular principal de este diario: accidente de tránsito deja a mujer en la UCI con fractura craneal. Página 7. Y el candidato independiente a gobernador regional, Claudio Flores: yo no quise participar en primaria. Lo mínimo que debía ocurrir era que toda la oposición llegara a un acuerdo. Dos personas en promedio diario infringen cuarentena en Magallanes, ponen en riesgo a la población desde el inicio de la pandemia. Y Ramón Lobo en situación de la tercera edad. El retroceso que vamos a tener en nuestros adultos mayores para capacitados es abismante y todavía no hay un programa de cómo invertir o cómo intervenir. Sí, yo creo que el gobierno de turno, o el que venga, lo que sea, deberían comenzar a poner los parches ante la herida, los antes de la herida, de empezar a trabajar ya en la prevención en caso de que se produzca la situación, que más que seguro se va a producir la problemática post-pandemia. Formalizan a sujeto que abusó sexualmente de mujer en hospedería. De forma virtual conmemoraron ayer Día del Inmigrante Croata. Continúan la tradición. Hondo pesar por fallecimiento de conocida vecina María Teresa Marín. Y extraño objeto en cielo puntarenense en la noche del domingo, visto desde varios sectores. Conozco los lugares donde hay mayor índice de migración en Magallanes. Centro de Rehabilitación retoma atenciones presenciales a partir de hoy. Muy bien. Y la Plaza Manuel Bulnes entrena renovada imagen. Oye, quedó bonita, ¿eh? Pero la municipalidad, el alcalde, llaman a cuidarla. Sí, hay que cuidarla. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes.
Las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a ver lo que trae en el día de hoy el diario La Estrella de Chiloé, en su edición de este día lunes. Titular principal. Joven queda en prisión tras ser formalizado por femicidio frustrado en el sur de la isla. Eso es lo que trae como titular principal en estos momentos el diario La Estrella. Y otras informaciones también que trae para ustedes en esta oportunidad nuestro diario. Acumula 15 decesos Chiloé e inquietan más casos en Quillón. Además, Hospital Duncú certificó el laboratorio para las tomas de PCR. Trabajadores del puente Chacao protestaron arriba de la grúa de 50 metros. Y primer retiro del 10%, más de 770 millones se han depositado por deudas de alimentos en la provincia. Y suspenden la mayor fiesta mariana insular por la pandemia. Es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé. Compañía que no se agota, la que más se escucha, un nombre, Pingüino Radio. ¿Qué es lo que trae el diario, el resumen policial a esta hora cuando son las 7 de la mañana con 19 minutos? Conductor con alcoholemia positiva impactó contra una columna sobre la ruta 3 en la salida sur de Río Grande. Esto se registró en las primeras horas de esta mañana en la curva de la Fuente, en la zona de Chacra 13. ¿Ya? En otro titular del resumen policial, detuvieron a un sujeto que ingresó a robar en una obra en Chacra 11 y un motoquero murió sobre la ruta 3 al impactar con una alcantarilla lateral. Claudio Guerrero Villarruel, condenado a 18 años de cárcel, es inmediatamente detenido en tribunales. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Resumen Policial de Río Grande y Ushuaia. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. El móvil de Pingüino Radio está llamando.
Ya, comenzando el programa, las noticias, yo dije 6 de diciembre. No, pues hoy día es 7. Me levanté clarito hoy día. Hoy día es 7 de diciembre, las disculpas correspondientes. Claro, sí, pues 7 de diciembre hoy día. Bueno, el fin de semana parece. Vamos a hacer la unidad móvil con Juan Carlos Álvarez, que ya está circulando a esta hora. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días también, gusto saludarte. Hechos novedades policiales, ¿verdad? Cuando finalizó este fin de semana, dos hechos más o menos graves ocurrido. El día sábado tuvo un accidente de tránsito ahí en calle Patagona, entre Mexicana y Ignacio Carrera Pinto, un conductor que lo hacía en estado de debilidad conduciendo, deja daños en tres vehículos estacionados ahí en el lugar. Este conductor rápidamente llega personal del SAMU, atiende al mismo conductor pero no fue derivado para el hospital clínico. Finalmente fue detenido por carabineros marcando 1,5 grados de alcohol en la sangre, tres vehículos con daño, el del también, digamos, sumando cuatro vehículos quedaron con daño ahí en el sector, justamente aledaño a lo que es la empresa Coca-Cola, en Patagona, entre Ignacio Carrera Pinto y Mexicana, tres vehículos con daño en el lugar. También el día de ayer en la mañana, cerca de las 6 de la mañana aproximadamente, un accidente de tránsito ocurrió ahí en el sector de Capitán Guillermo, sector Parcela, sector Alto, donde personal de la unidad de rescate concurrió atendiendo y SAMU atendiendo a una mujer que resultó lesionada, uno de los vehículos que terminó volcado en el lugar, también unos este vehículo se dio a la fuga, en donde la unidad de rescate llegó al lugar a atender a esta mujer que era acompañante de este vehículo, justamente la gente que tenía en el sector Parcela, ¿verdad?, colocó este vehículo de pie, en donde atendió esta mujer que mantenía una lesión craneana de carácter grave. Personal de la vocal durante el transcurso de la mañana hizo los peritajes correspondientes en ese lugar de sector Parcela de Capitán Guillermo, sector Alto de la ciudad de Punta Arenas. Son las 9, Jorge. Estamos en contacto ya en cualquier momento de acá en la ciudad informar cualquier noticia que tengamos en el transcurso del día. Muy buenos días, buen fin de semana, buena semana laboral. Está igual que yo, parece, claro. Buena semana, y yo le mandé el 6 de diciembre, ya, estamos bien. Gracias, que estés bien, Juan Carlos. Un abrazo, buenos días. Chao, hasta luego. Ahí estábamos con Juan Carlos Álvarez. Ya, corrijo, 7 de diciembre. Hoy día es 7 de diciembre, no sé por qué me dio por decir 6 de diciembre. Pido la disculpa correspondiente, ¿verdad? Me levanté todavía entusiasmado con el fin de semana. Este día 7 de diciembre es el día 342 de este año, faltando 24 días para que termine este año 2020. Hoy es el Día de la Aviación Civil Internacional. Día de la Aviación Civil Internacional. La aviación civil mueve al mundo a nivel internacional y nacional también. El que viaja a alguna parte del mundo en avión se va y está. Así que a todos quienes trabajan en ese rubro, nuestro abrazo. Ya, las 7 de la mañana con 25 minutos. Ya, y salud, fíjese, el sistema de salud están preocupados por el aumento de casos en Puerto Natales y también están preocupados por el nuevo brote que se produjo en Puerto William. Durante la jornada de ayer se notificaron 94 nuevos casos de coronavirus en la región de Magallanes. Marcelo Suárez trae esta información. Preocupados tienen las autoridades sanitarias los brotes de nuevos casos que están afectando tanto Puerto Williams y el constante aumento también de estos en Puerto Natales, cifras que no ayudan en nada a lograr el tan ansiado avance en el plan paso a paso, pensando principalmente en la capital de la provincia de Última Esperanza. Así lo manifestó el Seremi de Salud subrogante Eduardo Castillo. Con preocupación frente al brote que afecta actualmente a Puerto Williams, y también con el número de casos que se han reportado en Puerto Natales,
que desde el jueves pasado han mantenido un promedio diario de 15 casos, acumulando en 4 días 61 casos, número que de notificaciones que no colabora con nuestro propósito de que pueda salir de cuarentena. En base a las cifras, Magallanes informó que durante las últimas 24 horas fueron notificados 94 nuevos casos. De estos, 38 corresponden a Punta Arenas, 37 a Cabo de Hornos, 17 a Puerto Natales y un nuevo caso en la comuna de Primavera. Algo positivo dentro de todas estas cifras es que en esta ocasión el 57% de los casos notificados corresponden a la estrategia de búsqueda activa de casos. En el contexto de la positividad, se informó que se notificaron un total de 813 muestras de PCR, otorgando así una positividad del día del 12% y una acumulada del 11%. En base a hospitalizados, el Servicio de Salud notificó que hasta ayer se encontraban internados en la red de salud de Magallanes 39 personas positivas a coronavirus, de las cuales 34 se encuentran en Punta Arenas, 4 en Puerto Natales y una persona en Porvenir. En base a esto último, 19 se encuentran en aislamiento mientras que 12 pacientes están internados en la unidad de cuidados intensivos, mientras que 8 en la unidad de tratamiento intermedio. De este universo, 8 pacientes se encuentran con ventilación mecánica invasiva y 10 con cánulas de alto flujo, otorgando así una ocupación del 50% de las camas críticas y una ocupación del 27% de ventiladores. De esta manera, Magallanes comienza una nueva semana en pandemia y con cuarentena en 2 de sus 10 comunas, con la esperanza de que esta semana pueda haber novedades desde el Ministerio de Salud. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto, ¿eh? Porque igual las cifras no han bajado, lamentablemente. Ya, a las 7 de la mañana con 29 minutos, vamos a hacer un alto. Cuando volvamos, le vamos a contar de una joven que está grave, que se vio involucrada en un volcamiento, donde lamentablemente el conductor se dio a la fuga. Esto y otros temas cuando regresemos, así que no se vaya, gracias. Ahora el Vitrineo es online, en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Ya abrió sus puertas en pleno centro de Punta Arenas, nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Contamos con más de 60 productos: atún, trucha, salmón, congrio, ahumados, merluza, pejerrey, locos, camarones y mucho más. Productos del mar saludables, nutritivos y a los mejores precios de Punta Arenas. Visítanos en Bories 952, a pasos de la Plaza de Armas. Abierto de lunes a sábado y domingo hasta el mediodía. Nuestro Mar Seafood Market. Neumáticos San Jorge los invita a prepararse para este verano. Acá podrán encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo, con el mejor servicio y a los mejores precios. Más de 40 años acompañando al conductor magallánico. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en www.sanjorgeonline.com. Fono 612-2472-62. Los estamos esperando en nuestra casa matriz, Avenida Bulnes 01350 y en Zona Franca Local 3 de Galería Paine. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Ahora el Vitrineo es online y en elartedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24/7 y con despacho a todo Magallanes, porque yo me quedo en casa. Visita elartedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar. Esta es la historia de Juan. Él pidió un crédito para arreglar su auto, pero ese crédito no solo arregló su auto, también ayudó a los frenillos de Paulina y a la pyme de Natalia. Un taller mecánico donde Juan arregló su auto. Así es el crédito social de Caja Los Andes, con una tasa conveniente, 2 meses de gracia, descuento por planilla y directo a tu cuenta. Revisa más información y simula en www.cajalosandes.cl. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención empresas del sector turismo de Magallanes y Antártica chilena. Cercotec te invita a postular a su programa regional Reactívate Turismo, el cual tiene su convocatoria abierta hasta el lunes 7 de diciembre a las 15 horas. Este programa te financia hasta 2 millones y medio para la compra de activos fijos y capital de trabajo. ¿Cómo postular? Muy fácil. Ingresa a www.cercotec.cl, donde además encontrarás las bases del programa. Y si necesitas apoyo en la postulación, comunícate con nosotros al 232-42-5000, anexo 12. Aprovecha esta gran oportunidad. ¡Te esperamos! Quiero transformar el futuro de las tecnologías. Y yo, innovar las técnicas de construcción. Mi meta es transformar a mis alumnos con nuevas herramientas de enseñanza. Yo quiero seguir potenciándome como profesional y transformar mi lugar de trabajo. Somos personas que transforman. Únete a los técnicos y profesionales que cambiarán el futuro. Infórmate sobre nuestras carreras y matricúlate en INACAP.cl a partir del 13 de octubre. Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional INACAP, adscritos a gratuidad. Instituciones acreditadas. Más información en www.cnachile.cl. Casco Magallanes te regala el celular de tus sueños. ¿Te gustaría ganar un iPhone 12 o un Samsung Note 20 Ultra? Es muy fácil. Solo inscríbete y paga tu cuenta de gas en la sucursal virtual de Casco Magallanes y ya estás participando. Ingresa a www.cascomagallanes.cl y juégatela para ganar y elegir el celular de tus sueños. Casco Magallanes. Calor natural. Ya abrió sus puertas en pleno centro de Punta Arenas nuestro Mar Seafood Market. Productos del mar. Contamos con más de 60 productos: atún, trucha, salmón, congrio, ahumados, merluza, pejerrey, locos, camarones y mucho más. Productos del mar saludables, nutritivos y a los mejores precios de Punta Arenas. Visítanos en Borges 952, a pasos de la Plaza de Armas. Abierto de lunes a sábado y domingo hasta el mediodía. Nuestro Mar Seafood Market. En Edelmag queremos entregarte información importante. La crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Recuerda que si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. Te esperamos en www.edelmag.cl. Juntos con energía. Neumáticos San Jorge los invita a prepararse para este verano. Acá podrán encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo, con el mejor servicio y a los mejores precios. Más de 40 años acompañando al conductor magallánico. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en www.sanjorgeonline.com. Los estamos esperando en nuestra casa matriz, Avenida Bulnes 01350 y en Zona Franca Local 3 de Galería Paine. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Texo GNP, líder en conversión de gas natural vehicular. Contamos con los servicios de regulación y análisis GNC, análisis de gases, certificación de cilindros de GNC, instalación de gas natural vehicular de taxis y colectivos. Y ahora, instalación de gas natural para vehículos particulares. Visítenos en nuestra casa matriz en General Salvo 0598 Barrio Prat, Punta Arenas. Contáctenos al 061-22-2865 o al celular más 569-5421-5559. Texo GNV, líder en tecnología, líder en conversión a gas natural vehicular. Ferrosur, ventanas de aluminio y PVC, experiencia y seriedad, precios muy convenientes. Compruébelo, 36 años de experiencia fabricando ventanas de aluminio y PVC, con precios insuperables en el mercado. Bueno, bonito y barato. Sí, lo escucho bien. Bueno, bonito y barato. Nosotros, tu mejor opción en ventanas de PVC y aluminio. Nuestros 36 años avalan nuestra experiencia. Visítanos, Balmaceda 854, Fono 612-2249-12. Consultas a ferrosurventas@yahoo.cl. Ferrosur, 36 años de experiencia en ventanas. Con el auspicio de Ahora el Vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge,
profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Las 7 de la mañana con 38 minutos, continuamos con ustedes y le agradecemos que sigan en la sintonía también. Fíjese que hay una joven que está grave y que se vio involucrada en un accidente de tránsito, específicamente un volcamiento, donde lamentablemente el conductor de este móvil se dio a la fuga. Luis García nos trae el informe. Un violento accidente de tránsito se registró durante la mañana este domingo en el sector de la prolongación Capitán Guillermos. Hasta el lugar debieron acudir las unidades de emergencias de bomberos, SAMU y carabineros para atender un volcamiento, el cual había sido protagonizado por tres jóvenes que se dirigían al interior de un vehículo. El móvil terminó volcado en el patio de una parcela, arrasando con el cierre perimetral de esta, situación que fue advertida por los dueños, quienes pidieron la ayuda respectiva. Una vez que llegaron las unidades de emergencia al lugar, procedieron a atender a la lesionada, quien se encontraba más complicada, una de las ocupantes, no pudiendo establecerse si se trata de la conductora o una de las ocupantes de los asientos posterior del móvil. La joven presentaba una fractura de cráneo, lo cual lo mantiene grave internada en el Hospital Clínico de Magallanes, pero fuera de riesgo vital. Por instrucción de la Fiscalía, al lugar concurrió personal de la CIAT para determinar las causas del accidente y personal de la Bocar para determinar quién conducía el vehículo, situación que no ha sido informada a carabineros ni a la Fiscalía. Bueno, ojalá que esta joven, una vez que se recupere, entregue el nombre del conductor. ¿Ya? 20 para las 8. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Y la Municipalidad de Punta Arenas dio a conocer la nueva imagen de la Plaza Manuel Bulnes, que está ubicado ahí donde comienza la avenida con Sarmiento. Lo único que dijo el alcalde, por favor, cuídenla. David Fernández trae el informe. Después de varios meses de trabajos, la Municipalidad de Punta Arenas finalmente presentó los resultados de las obras de mejoramiento y hermoseamiento llevado a cabo en la Plaza Manuel Bulnes, ubicada frente al Santuario María Auxiliadora. La obra, según dijo el alcalde Claudio Radonich, es parte del Plan Maestro de Áreas Verdes, el cual contempla la intervención de otras plazas y espacios públicos de la ciudad. El jefe comunal recalcó que el objetivo de la iniciativa es otorgar un valor agregado a los lugares que pueden ser ocupados por todos los ciudadanos. Respecto a la Plaza Manuel Bulnes y su renovada imagen, indicó que con la remodelación esperan darle nueva vida a un lugar que consideraban abandonado y que las personas que lo visiten lo cuiden, ya que estos espacios son de uso público y para ser disfrutados apreciando la belleza del lugar. Inauguración no es, esta es la entrega a nuestros vecinos de esta hermosa plaza, una plaza que fue financiada con fondos regionales, 620 millones de pesos, y era fundamental comenzar con una obra que da inicio a labores, pero que también refuerza un lugar que estaba abandonado. Esta plaza y este monumento de verdad no se veía. Y con eso estamos concluyendo un gran trabajo para darle un valor agregado a los espacios públicos.
estamos haciendo más de 60 plazas con las que hemos entregado en distintos barrios de nuestra ciudad, pero también estamos invirtiendo en el centro de Punta Arenas. Y ahora, sobre todo en un diciembre distinto, queríamos hacer entrega a los vecinos de este hermoso lugar. Esperamos que lo cuide, viene con fuente de agua, que le da una imagen distinta. En unos días más vamos a seguir inaugurando espacios públicos. Las labores que se hicieron en la plaza fueron el mejoramiento de las áreas verdes del sector, instalación de huellas podotáctiles, mejoramiento del mobiliario urbano, rescate de las jardineras originales y se agregó una pileta en recuerdo a las condiciones originales de la plaza. Bueno, estamos viendo que el municipio está trabajando en varios lados y se cuide porque, como le digo, íbamos con mi niña y lo vio ahí bajando, pues se fascinó al tiro. Entonces, ojalá se cuide todo. De igual forma, se hicieron arreglos al monumento de Manuel Bulnes y se renovó la placa conmemorativa, ya que se encontraba en malas condiciones. Estos son fondos regionales por 620 millones de pesos. Si ustedes se dan cuenta, lo más distinto es la pileta. Es una pileta que está pensada justamente que no tiene chorros muy altos por el tema del viento, pero que le dé un valor agregado. Y también, si ustedes se dan cuenta, todo lo que es el espacio público se mejora, el tema de las luces se mejora, y por cierto, este monumento, que en cualquier plaza de Chile sería el monumento principal, pero tenemos la suerte de en Punta Arenas tener muchos monumentos. Los trabajos de la pileta y restauración en el monumento de Manuel Bulnes estuvieron a cargo del escultor español José Martínez Martín. El proyecto tuvo un costo de 620 millones, fue financiado por el FNDR 2018 y está complementado con la instalación de luminaria para aumentar la seguridad del sector. De igual manera, cabe indicar que la iniciativa se realizó en el marco de los proyectos programados para conmemorar los 500 años del Estrecho de Magallanes. ¡Qué bonita! Realmente quedó bonita la plaza Manuel Bulnes. Hay que cuidarla. ¿Ya? La 744. Compañía que no se agota, la que más se escucha, un nombre, Pingüino Radio. Y Torres del Paine, estimado, que la Antártica son las comunas con mayor atractivo migratorio en Magallanes. Así lo dijo un reciente estudio que hizo el Instituto Nacional de Estadística. Pedro Escobar nos trae el informe. Tres comunas son las que hoy gozan del mayor atractivo migratorio en la región de Magallanes, según un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas, basado en el último censo. Estas son las comunas de Torres del Paine, Timauquel y, de modo sorprendente, la Antártica. Según el INE, la comuna de Torres del Paine presenta una tasa de migración neta de 104 personas por cada 1.000 habitantes. A su vez, en el caso de Timauquel, esta tasa llega a 87 personas por 1.000 habitantes. La Antártica presenta una tasa de 60 personas por 1.000 habitantes. En el otro extremo, las comunas con las menores tasas de migración neta son San Gregorio y Punta Arenas. San Gregorio presenta una tasa de migración negativa de 80 personas por cada 1.000 personas. Y la capital de Magallanes presenta una tasa negativa de 4 personas por cada 1.000 habitantes respectivamente. La migración interna se entiende como el desplazamiento con traslado de residencia habitual desde un lugar de origen a un lugar de destino, ya sea entre regiones o desde una comuna a otra dentro de Chile. Bueno, quieren estar más en Paine, Timón, que en Antártica. Y no les gusta estar ni en Punta Arenas ni en San Gregorio. Bueno, las 7:46. Pingüino Multimedia. Información para la gente. ¿Y usted sabe lo que significará? Porque yo no lo sé.
no haber caminado nunca en tu vida? Nunca, nunca. Nunca haber dado un paso en tu vida, nunca. Bueno, ese es uno de los sueños que tiene nuestra entrevistada, el reportaje que hace todos los días lunes Lester Moffre, y que conversa con diferentes personas. Pero fíjese que el hecho de no haber caminado nunca en su vida no le quita la alegría de vida. Ella siempre alegre, siempre con las ganas de vivir, siempre con la talla flor de labio y siempre con la solidaridad en su corazón también. Hoy día vamos a conocer el reportaje de Lester Moffre Oneto a María Cristina Maldonado, una auditora, televidente y una mujer que está postrada desde que nació prácticamente, porque yo insisto, ella nunca en su vida ha caminado. Aquí está el reportaje para María Cristina. Mi nombre es María Cristina Maldonado Coliboro. Soy de acá de Punta Arenas. Nací el 29 de octubre del 76. Bueno, vivo con mi mamá en este momento y mi primo. Mi papá falleció hace 13 años. Cuando yo era niña, nací con una hidrocefalia y mielomeningocele, que me impidió caminar. Tengo 5 operaciones. Mi vida no ha sido fácil. En la básica lo estudié en la escuela de 14. Después me vine acá a la escuela Manuel Bullen. Y de ahí terminé mi octavo. Nunca recibí bullying. Siempre me trataron con cariño, con respeto. No como hoy en día que el bullying está presente. Infancia nunca fue así. Siempre fue buena, buenos compañeros. Me pasaban los apuntes, porque yo faltaba por mi enfermedad. Yo antes viajaba a Santiago a mis tratamientos, a mis terapias, hasta que la doctora Pino, que en paz descanse, ella me dijo que no iba a volver a caminar, así que para qué iba a hacer los viajes a Santiago si yo no iba a vivir más de esos 13 años. Y yo sigo acá en esta tierra. ¿Usted nunca en su vida ha caminado? No, nunca, nunca. Yo antes salía afuera a la calle, compartía con mis amigos, íbamos a pasear por ahí. Pero ya llegó la oportunidad de que quedé con oxígeno. Y ahora hace 3 años que no salgo a la calle. Con suerte, de repente, cuando me siento mal, voy al hospital. Pero ahora con esta pandemia no puedo ni ir al hospital. Solamente el polidamenovich me viene a ver y me viene a dejar los remedios cuando yo necesito algo. ¿Cómo es su día a día? ¿Usted tiene que vivir de por vida a base de remedios, a base del tubo de oxígeno? Yo uso pañales, uso remedios igual que son de por vida. Yo tengo un solo riñón, tengo que tomar nitrofurantoína una diaria para poder vivir. Y eso me lo da todo el hospital, gracias a Dios. ¿Quién es la persona que se encarga de usted día a día? Mi mamá. Mi mamá y ella toda su vida ha trabajado conmigo, llevándome al poli, a la escuela, tiempo de invierno, escarchada de frío, pero ella ahí al pie del cañón, todos los días, todos los días. Bueno, ahora en estos momentos ella está enferma igual, está delicada de salud, tiene artrosis, la columna, desgaste la columna. Y gracias a Dios tengo a mi primo que él nos apoya con ir a pagar las cuentas, hacer las compras y eso. Y gracias a Dios que ahora en esta pandemia hay delivery, es decir, que todo por delivery nomás. A pesar de todo, ¿usted puede decir que vive feliz la vida? De repente me da mis penas, me pongo a llorar porque a veces me siento aburrida aquí encerrada. Entonces, igual cuesta. Cuesta harto. Me imagino que a lo largo hay harta persona que lo ha ayudado también. Sí, pues. Sí. Y tengo amigos que nos comunicamos por Facebook, por WhatsApp, por teléfono a veces, porque no me pueden venir a visitar por la pandemia. Y ahora que estoy esperando el mejoramiento de vivienda, si Dios quiere, en enero, para que me puedan arreglar aquí
y tener una casa como corresponde. Y lo otro, que yo necesito una silla motor, porque así, para que pueda salir, que sea a dar una vuelta, porque así no puedo. Y lamentablemente el SENADI hicimos una postulación, la señora Natalia, la de la asistente social del poli de Damiano, ella me hizo los trámites, lo rechazaron porque yo no tenía una discapacidad neurológica para que pueda recibir esa silla. No se lo dan a cualquiera. Y yo no tengo los medios como para comprar una. ¿Qué mensaje le podría dar a aquella persona que tal vez se echa a morir por algo que muchas veces es muy pequeño? ¿Qué mensaje le daría usted a esa persona? Que siga luchando hasta que Diosito diga. Porque yo sé que hay gente que está postrada años, como dice mi primo, y están luchando igual. Yo sé que es difícil, pero así como está la cosa ahora, la pensión es baja y a veces la plata no alcanza. Y lo otro, que levante la cuarentena luego, porque la gente tiene que ir a trabajar, hay que mantener familia, pagar arriendo. Saludos, agradecimientos que quiera dar también. Oh, tengo varios. Primeramente a mi madre, que ella día y noche está conmigo. Mi primo, que nos viene a apoyar también. A mis amigos, la Sarita, la señora Magali, su esposo, los del centro de rehabilitación, Jorge, la Jessica, la que me hace terapia, Bastián, el psicólogo, la Connie, varias personas. Y eso. Y mis amigos que me ven, que son varios, no me gustaría nombrarlos a todos porque capaz que de alguno me olvide. Pero yo sé que ellos me dan ánimo para seguir adelante. Yo soy cristiana igual, entonces yo me aferro a Dios. La única posibilidad de estar bien aferrándome a Dios. Un ejemplo, María Cristina. A veces nos quejamos de tener todo. Nos quejamos que estamos encerrados. Ella hace 3 años que no sale de su casa. Entonces, tenemos que ser agradecidos de lo que tenemos. Y ella es un ejemplo, sin ninguna duda. Hacemos un alto, ya regresamos con ustedes que hacen noticias. No se vaya, gracias. El auspicio de Ahora el Vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Ya abrió sus puertas en pleno centro de Punta Arenas, nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Contamos con más de 60 productos: atún, trucha, salmón, congrio, ahumados, merluza, pejerrey, locos, camarones y mucho más. Productos del mar saludables, nutritivos y a los mejores precios de Punta Arenas. Visítanos en Borges 952, a pasos de la Plaza de Armas. Abierto de lunes a sábado y domingo hasta el mediodía. Nuestro Mar Seafood Market.
Neumáticos San Jorge los invita a prepararse para este verano. Acá podrán encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo, con el mejor servicio y a los mejores precios. Más de 40 años acompañando al conductor magallánico. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en www.sanjorgeonline.com. Fono 612-2472-62. Los estamos esperando en nuestra casa matriz, Avenida Bulnes 01-350 y en Zona Franca Local 3 de Galería Paine. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Ahora el vitrineo es online y en elartedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24/7 y con despacho a todo Magallanes, porque yo me quedo en casa. Visita elartedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar. Amor, mejor no dobles por ese callejón. Se ve muy oscuro y hay tu auto estacionado. Me da mala espina. Sí, tienes razón. Vámonos por la avenida mejor. ¿Te tinca? Prefiere calles iluminadas y transitadas. Conduce con vidrios y seguros cerrados. Y mantén distancia en semáforos y congestiones. Infórmate de otras medidas en www.seguridadpublica.gov.cl. Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior. Gobierno de Chile. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Por el mes de diciembre te regala la primera mantención o una gift card de 50 mil pesos por la compra de tu vehículo 0 kilómetros. Ven por Nissan año 2021. Teléfono 953-478800. Nos encontramos en Zona Franca. Y recuerda, Global Motors es el único concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Las Salmo Jornadas Magallánicas están de regreso. No te pierdas este sábado 5 y 19 de diciembre el mejor salmón magallánico a la puerta de tu casa. Estarás ayudando no solo a las jornadas de rehabilitación, sino también a los restaurantes afectados por la pandemia. Más información en el Facebook Salmonicultores de Magallanes o en el de Salmo Jornadas. También puedes contactar al número más 569-5604-2912. Neumáticos San Jorge los invita a prepararse para este verano. Acá podrán encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo, con el mejor servicio y a los mejores precios. Más de 40 años acompañando al conductor magallánico. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en www.sanjorgeonline.com. Los estamos esperando en nuestra casa matriz, Avenida Bulnes 01-350 y en Zona Franca Local 3 de Galería Paine. Neumáticos San Jorge, profesional. Por siempre. ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos más 569-3940-5292. Preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica, de producción local, abarrotes en general, lácteos, pan, frutas y verdura, esto y mucho más. Quédate en casa. Juntos saldremos de esta. En Carnes Natales queremos que te cuides y no salgas de casa. Carnes Natales, Mercado Patagónico. ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 8 en punto. ¿Y la temperatura? La temperatura, 13 grados. Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia.
Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Vamos al contacto con Transbordador Austral Brum. ¿Cómo está Sergio Vega? Buenos días. Hola, muy buenos días, Jorge. Muy buena semana. Transbordador Austral Brum le informa el movimiento de sus naves para el día de hoy. El Cerro y Patagón tiene programado viaje para hoy desde Tres Puentes a Valladolid, está saliendo a las 9 horas y con retorno a las 14. La hora de presentación de pasajeros para el control sanitario es las 7:30. En primera angostura están operando los ferries Pionero y Cahuéscar, iniciando sus cruces a las 8 de la mañana y finalizando a las 20 horas. En Río Verde, el Ferry Bahía Sur inicia los cruces a las 8 de la mañana y finalizando a las 18 hoy día lunes. El servicio Punta Arenas Puerto Williams lo realiza el Ferry Yagán, que zarpa el próximo jueves desde Tres Puentes a las 18 horas. La carga se recibe de lunes a miércoles de 9 a 12 y 14 a 17 horas en el patio junto a nuestras oficinas generales de Juan Williams 06450. La carga mayor a piso se recibe a partir de las 9 horas directo al buque. Los vehículos deben presentarse a las 14 horas para desembarque y los pasajeros a las 16 para control sanitario. Esto es el día jueves. La ruta de Puerto Natales, Puerto Yungay, la tienda del Ferry Cruz Australia, que salpa a la madrugada del próximo jueves. La carga se recibe el día miércoles de 14 a 20 horas directo al buque. Es lo que podemos informar para el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Gracias, Sergio. Buena semana. Que le vaya bien. Igualmente. Mañana. Chao. Ahí estábamos en contacto con Transbordador Austral Brum. Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. Mire, señor, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabe que la línea 8, Barrio Sur, la 8, una pasada, no usamos? Con respecto a la medida que tomó el alcalde, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a Pingüino. Comunícate al 229-2910. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. Sabe que yo quiero dar un agradecimiento. Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. La pelea de los perros, que por favor los retiren, hagan algo. El problema que hay acá es que se concesiona un terreno, si no es... ¿Por qué concesionaba a una persona? Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valer. Pingüino Radio, la radio informativa. Ya, las 8 de la mañana con 5, comenzamos el contacto con ustedes, nuestros auditores, auditoras, televidentes y televidentas. No existe ese concepto, el segundo, no. Pero siempre es grato poder conversar con ustedes, dialogar, recibir sus inquietudes, escuchar las molestias e inquietudes que tienen. ¿Ya? Así que es grato poder siempre recibir su llamada. Hay un tema que inquieta y que me lo compartió un auditor televidente, y fíjese que no deja de tener razón. Me gustaría saber, después de ya 8 meses, 9 meses de pandemia, 8, 9 meses de pandemia, ¿en qué situación están las deudas en los bancos? Especialmente las personas que no tienen trabajo, que están cesantes, que le ha costado conseguir para el arriendo, para comer, y saber cómo están los créditos bancarios de ellos. ¿En qué situación están con los bancos? ¿Los bancos han respetado o no? ¿O están encalillados, no, hermano? ¿O ya comenzaron las amenazas de embargo y todo eso? Sería bueno saberlo, ¿eh?
Habría que echarle una oteada ahí a la gente a ver cómo está la situación con los bancos. Ya, me dijo. María Cristina, ¿cómo estás? Bien. Me hizo llorar. Yo no. El reportaje que hizo... Por eso, ¿no? Ese fue, es culpa de Lester, no es culpa mía. Sí. Pero amiga, te merece un reportaje así. Gracias, porque Jorgito, tú con tu situación que has vivido toda tu vida, igual tú no te echas a morir, pero tú siempre estás contenta, sí, siempre sí. Estás con la talla flor al labio. Sí. Me faltó un detalle. Mira un ejemplo, amiga. ¿Qué te faltó? Mandarle un saludo a usted. Ah, no, pero eso ya no lo hiciste ya. Se me fue. No, amiga, si siempre estamos ahí. Independiente que no salude, yo sé que te tengo, yo sé que estoy en tu corazón. No, si usted siempre desde jovencito que está en mi corazón ya. Así no, que, no te pase, no. Desde que lo conozco. Lo aprecio. Yo nunca me voy a olvidar cuando te llevamos a la radio, la otra radio, para que hables, porque en ese tiempo la tele no existía, la radio. No, pues. Y te llevamos a la radio para que converses en directo con Pedro Fernández. Sí. Yo, y pudiste conversar con él en directo. Nunca me voy a olvidar. Sí, pues, hablaste en directo con Pedro Fernández. Ahora es una cosa distinta, don Jorge. ¿Sí? Sí. Las cosas, ya estoy 3 años puesta en cama, como lo dije en el reportaje. Que no ha salido. ¿Va? 3 años que no sales de tu casa. Sí, a veces, cuando me enfermo voy al hospital, pero ahora en este momento no puedo ni ir al hospital. Solamente el policía se cargo de mí. Y ellos llegan a verte. Sí, llegan a verme. Me traen mi remedio, pero ahora es todo por teléfono por el tema de la pandemia. Pero las terapias, el Jorge, la Jessica, todos los profesionales vienen porque, bueno, vienen protegidos, po. Ahora todo es presencial. Tú en el reportaje hablabas de una silla eléctrica. Sí. ¿Y tú tienes licencia para manejar eso, no? ¿Ah? ¿Tienes licencia tú para manejar esa silla? No. Oye, Mari. Dígame, don Jorge. ¿Qué le puedes decir tú a la gente que está desesperada por salir de su casa con esta cuarentena, siendo que tú llevas encerrada 3 años. Yo llevo 3 años. ¿Qué más se puede esperar? Un tiempito más, que esperen, que no se desesperen. Yo sé que gente que no tiene trabajo, que falta comida, qué sé yo. Los arriendos, por favor, los arrendatarios, que esperen un poquito. Porque la situación en que están pasando la gente no es fácil. Hay gente que ya no han desalojado porque no tienen plata. ¿De dónde van a sacar plata si no tienen trabajo? Así que tienen que esperar nomás. Las deudas de los bancos, como te defienden antes, igual hay deudas, pero si no se puede pagar, ¿qué se le va a hacer? Usted nomás que... Oye, amigo, cualquier cosita ahí estamos. ¿Ah? Cualquier cosita, ya estamos. Mira, sí. se está poniendo sordita también. Estoy sordita por los años. Don Jorge, espero que le haya gustado el reportaje a usted. Y ahora, sí, estuvo. Felicitaciones a este chico. Estuvo bonito. ¿Cómo que se llama este chico guapo? ¿Tú no? Lester. ¡Eja! Lester. Sí. Así que muy buen reportaje. Don Jorge, lo felicito. Y qué bueno, ojalá que la gente aprenda a valorar esta
personas con discapacidad, porque muchos somos discriminados. Perfecto. Oye, un besito grande para ti, amiga. Cuídate mucho. Que estés bien, Mari. Se le cortó. Ya. Ok. Muy bien, ya son las 8 de la mañana con 12 minutos. María Cristina, la del reportaje. Esta es nuestra amiga que Lester eligió esta semana para poder realizar el reportaje. A ver, me llega una información acá. Comunicamos el sensible fallecimiento de la abuelita, señora Emilia Belcarmen Mancilla Andrade, que en paz descanse, abuela de nuestra compañera de trabajo Sofía Segovia. En estos momentos de profunda tristeza acompañamos a la familia en su sentir y nos unimos para enviar fuerzas y el amor que necesitan para enfrentar la partida de tan importante ser querido y que el Señor les dé consuelo y resignación en tan difícil situación. Falleció ayer la señora Emilia del Carmen Mancilla Andrade y sus funerales se van a realizar hoy día a las 13:30. Esto lo participa la comunidad educativa del Jardín Infantil Laguna Azul. ¿Ya? Así que para toda la familia del Jardín Infantil Laguna Azul, especialmente para Sofía, nuestras condolencias desde acá, por supuesto. ¿Qué más? ¿A quién tenemos? ¿Perdón? Angélica. ¿Cómo está Angélica? Hola, don Jorge. Muy buenos días. Buenos días. Quiero hacerle una consulta, por favor, como lo que le decía al joven que me atendió muy amablemente. Sabe que estoy tratando de llamar al Tomás Fenton, que es el policlínico de mi sector. He llamado a los dos números que tengo anotado, no sé si están trabajando. Yo soy una paciente crónica, me quedan sumamente pocos días de mis remedios que tomo y quiero saber si van a atender o están atendiendo. Solamente tengo pastillas para el día hasta el día miércoles. Y no hay caso, por más que llamo, no hay caso, no atienden ninguno de los dos números que yo tengo registrado. Y eso es más lo que quiero preguntarle, don Jorge, si usted sabe algo, si están atendiendo o no. Están atendiendo, normalmente. No le puedo creer. Sí, pues, el paro para terminar hace rato ya. Yo tengo los dos números, el 800 y el 21. Y he tratado de llamo al otro, y no hay caso. No hay caso que ninguna atienda, por último, para hacernos la consulta, para preguntarle exactamente lo mismo que usted, pero no. ¿Y cuándo tiene fecha de entrega de remedios tú? Aparte que me dieron la fecha mal porque me dieron el 13 de diciembre. Si usted lo mira en el calendario, el 13 cae día domingo. ¿Y la fecha anterior cuál fue? La fecha anterior, no lo tengo ahora en mi libreta, don Jorge, pero fue un día de semana. Pero yo siempre... No, sí, está claro, lo que pasa es que es mes a mes. Entonces, claro, a ti tendrían que haberte entregado el 11 de diciembre o el 14. Exactamente. Pero no el 12 sino el 13, que es fin de semana, claro. Exactamente. Entonces, eso es lo que quiero preguntar, Si puedo ir antes del viernes, porque contando mis remedios ahora en la mañana, antes que mi esposo se vaya a trabajar, solamente tengo pastillas para el jueves. Y sabe, don Jorge, mi cuerpo ya está tan acostumbrado a las pastillas que me llega a dar cosa no tomarlas. Y eso es lo que sí, claro, no, te entiendo, te entiendo. Estoy tratando de llamar y no hay caso. Yo te sugiero que vaya. Que saques un permiso que es de trámites médicos y vaya. Yo creo que sí, que voy a tener que hacer eso, ¿ah? Sí, porque están atendiendo, los consultorios están atendiendo. Ya, don Jorge, eso es lo que yo quería saber. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, igual, muy amable. Hasta luego. Gracias. Chao. Buenos días, señor Jorge Gómez. Bueno, con respecto a lo que usted habló recién con los bancos, de las deudas de la gente que está cesante, que está no tiene para pagar su arriendo... Los bancos no les interesa eso, ellos cobran nomás, cobran. Empezaron el mes de noviembre a cobrar todos los que tienen crédito y cuotas atrasadas y los intereses. Ellos empezaron a cobrar nomás.
lamentablemente. Hola, buen día. Pregunta, ¿dónde estarán hoy los exámenes de los barrios? No, no tengo el dato todavía. Domingo 3 de la mañana despertamos con el susto, pensamos que eran balazos, nos asustamos y eran fuegos artificiales acá en Calvarino con las tardias. No sé quiénes serían los chistosos acá, personas mayores y enfermas, tremendo ruido, ningún respeto y fueron varios. Me gustaría que investiguen bien cuál es la causa de la rotura de matriz del agua hace unos días. Hay que entrevistar a las dos partes involucradas, no una sola, gracias. ¿Por qué a dos partes? A ver, si se rompe el agua y no me llega agua, el problema es de Aguas Magallanes. Y nosotros entrevistamos a Aguas Magallanes. Porque ¿quién más podría dar una explicación que Aguas Magallanes, que son los que entregan el suministro y son los responsables de que llegue el agua a la casa? Ahora no sé si habrá otra parte, capaz. ¿Quién tenemos? Froilán está en línea, ¿cómo está? Muy buenos días, Froilán. Sí, sabe que yo lo llamaba por el reportaje de la señora María Cristina. Lo llamaba. Porque yo igual en mi caso soy discapacitado, yo soy ciego. Y hace 3 años que yo vivo solo, totalmente solo en mi casa. Como ciego me lo arreglo bien. Y su reportaje, la señora María Cristina, me hace vivir mucho mejor. Porque yo como ciego, yo pensaba que era como uno de los únicos discapacitados, abandonados que estaba. Pero con el reportaje de la señora Cristina, yo me levanto el ánimo y me dan deseos de seguir viviendo, porque uno a veces piensa que uno es ya lo máximo de abandono, de estar encerrado por su discapacidad, pero nos lo damos cuenta que hay otras personas peores. Entonces, yo igual conozco a señoras discapacitadas igual que a veces lloran porque sus hijos no lo van a ver, no lo sacan a pasear, pero ellas todavía pueden caminar con su burrito, tienen sus alimentos, pueden ver. Entonces le agradezco muchísimo a la señora María Cristina por el reportaje que le hicieron, porque a nosotros los discapacitados siempre pensamos que somos los únicos, pero no. En el caso mío, yo, como digo, que es ciego ya muchos años por accidente de trabajo, vivo toda mi vida ciego y ahora lamentablemente hace 3 años que quedé vivo y me la tengo que arreglar solito nomás en mi casa, pero puedo caminar, puedo escuchar, no veo, pero puedo llevar todo lo que hacer en mi casa, llevar todo lo que consumo, las boletas de mi casa y ver todos mis libros, qué es lo que voy a hacer, cómo a fin de mes voy a tener mis libros, todas esas cosas tengo que llevarlo como ciego. Así que gracias, señora María Cristina, por su reportaje, por haber contado lo que todo está cruzando. Y a usted, don Jorge, muchísimas gracias. A lo mejor soy más pariente porque mi papá era Villegas Gómez. En una de esas, quién sabe. Pero los Gómez, ¿de los buenos o de los malos? No, de los buenos, pues, de los buenos. Ah, entonces somos familia. Pues. No hay ninguna duda. Don Jorge. Don Froilán, gusto escucharlo. A usted lo felicito por su programa, yo lo escucho todos los días. Muchas gracias, don Froilán, muy amable. Ojalá hubieran muchos espacios más para la gente hacerse descargo con su desconformidad, con su necesidad. No, me parece bien, pues. Sí, don Froilán, gusto saludarlo, que le vaya bien, a cuidarse nada más, y gracias por su testimonio también. Usted igual, y sabe que los buenos no los morimos, así que muchos años más. Ya, pues, adelante, estamos. Gracias, que le vaya muy bien, hasta luego. Gracias, Jorge. Chao. Chao, que esté muy bien. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo, esa mujer me está ubicando por años, dice. Yo antes era comunicador y la visitaba. Ella me buscaba por todos lados, ¿no? Para reencontrarnos, dígale aquí estoy, porfa. Cuando yo tenía un programa en ITV, me llamaba que iba a
que la iba a buscar. Ah, puede ser. ¿No será posible hacer una colecta para reunir los fondos para comprar la silla eléctrica a la señora? Creo que sería factible colocarse una luca a cada persona que pueda. Puede ser. El consultor Efecto atendió la entrega de remedio incluso en paro. ¿Es el número que responden para esta señora? El Efecto. Me dieron el 213061. A ver, Angélica. Perdón. Angélica, llama al 213061. Capaz que en una de esas le puedan responder. Si no restringen los vuelos, nunca bajarán los contagios. Es sabido por todos, incluyendo las autoridades, que esto en gran medida es por la cantidad de personas que llegan de Santiago a Puerto Montt. ¿El Banco Estado del Centro estará atendiendo? Sí. Toma PCR en Plaza de Armas hoy día, me dicen. ¿Sí? Ayer en el estacionamiento de la curva de la Costanera me controló personal de la Armada tipo 15 horas. Le mostré mi permiso y él de forma prepotente me insistía en que bajara el vidrio. Le decía que no, porque mi hijo tiene autismo y se descompensa que lea bien el permiso que le estaba mostrando. Finalmente leyó el permiso y entendió. Por favor, a los superiores, instruyan a su personal sobre los permisos de discapacidad mental. Elizabeth está en línea, ¿cómo está? ¡Hola, Jorgito! ¡Apareció, amiga mía! ¿Cómo yo la hacía, por Cancún, por no sé, las playas paradisíacas. ¿Por perro dijiste tú? Claro. No, te llamo, estoy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo está tu familia? Mi familia bien, todos bien, a Dios gracias. Excepto uno que se fue. Ya. ¿Y tú cómo estás? No, yo bien, bien, bien. A Dios gracias, muy bien. Qué bueno, los maridos van a pasear para arriba. No. Hace rato que no voy por ahí. No, ya hace tiempo, ya años ya. Un gusto de haberte escuchado, Jorgito. Me alegra en la mañana de repente, te da mucho. Pero bueno, ya, pues, amiga. Seguir viviendo con todo esto. Bueno, amigo, una diabla de hablado contigo y que estén todos bien. Igual, una que te vaya muy bien. ¿Cigarrito? Igual. ¿No más ya? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cigarrito no más? Sí, pues un traguito de repente. Ya. Chao. Chao, que te vaya bien. A ti igual. Gracias. Buenos días. Sábado 5 a las 18 horas aproximadamente, 2 a 7, tomándose foto en la esquina de Roque 21 de mayo, sin mascarilla. ¿Qué tal? Ningún control de nadie y estamos en cuarentena. A ver. Si estamos en cuarentena, se supone que se hizo un pasadizo entre el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y las Torres del Paine. El otro día salió a las redes sociales que aquel Calderón se estaba tomando un palafate de agua en el Torres del Paine. Puede ser. Porque ella viene de un lugar que no hay cuarentena, pasa por el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y se va directamente a las Torres del Paine. Puede ser. Entonces, no hay que criticar a Raquel Calderón porque ella está cumpliendo los protocolos como corresponde. Seguramente tenía su PCR, capaz que no, de 72 horas y todo, después de llegar a las Torres del Paine. Pero que se anden sacando fotos los turistas en el centro de Punta Arenas, que algún turista esté preguntando a quién abre el cementerio para irlo a visitar. No corresponde, porque se supone que no tendrían que haber turistas en Punta Arenas si estamos en cuarentena. Entonces, ¿quién controla eso, por favor? Pónganse las pilas una vez por todas. Si se controla, controlen. De lo contrario, que entre todo el mundo y nos morimos todos. ¡Listo! Pero no nos tengan encerrados si los turistas andan paseando.
¿A quién tenemos? Gaspar, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, estimado Jorge Gómez. Yo todos los días miro su programita, ¿sabe? Primero que nada, que tenga una linda semana junto a su familia y a su grupo familiar y todo su equipo ahí. Y lo otro, dar gracias a Dios. Bueno, todos estamos dando un día más de vida, con salud, con escuchar su reportaje a la señora. También soy una persona discapacitada visual, que llevamos a poco perdiendo visión, pero todavía nos movemos. Llamado por dos cositas, estimado Jorge Gómez. Una, tocó usted recién el tema, que es el tema de los cementerios. No sé, me refiero a las autoridades nacionales, no a las autoridades regionales, porque ellos no podían hacer nada para el 1 de noviembre. El tema de que debería haber un cierto respeto por las personas que se les han muerto sus seres queridos, con todo respeto, desde marzo a esta fecha. Pucha, todos tenemos un ser querido que se nos ha fallecido, pero esta gente que lamentablemente en este periodo, indistintamente por lo que haya fallecido, fueron a dejar su familiar al cementerio y de ahí nunca más, ¿no? Entonces creo que debería haber un cierto respeto por esas personas, tener una prioridad a esa gente que se le ha fallecido sus familiares esta época. Y lo otro, don Jorge, llamo por un tema del camino al Andino, que yo la vez pasada le envié un WhatsApp y usted me dijo que lo llamara. Yo vivo en un sector de parcelas, en el sector de ahí de Aguas Magallanes, hacia arriba donde pavimentaron y se hundió y colocaron ripio, todo. Sabe que las veredas están imposibles de transitar. Yo soy una persona que transito a pie por lo mismo, por mis capacidades, porque antiguamente conducía, pero ahora ya no puedo conducir. Entonces tengo que manejarme de a pie. Bajo la ciudad, tomo locomoción. Las veredas están intransitables en tiempo que llueve. El barro, la gravilla que salta las veredas por los camiones, vehículos, porque hay unos camiones que llegan a botar este material y ahí están rellenando de la empresa Bilicis. Pero tan solo yo no le puedo echar la culpa a ellos. Son todos los vehículos que pasan. Se lo hice saber a la junta de vecinos que tenemos acá en el sector. El presidente habló, los otros días pasaron máquinas, pero la calle, pero no las veredas están imposibles, todo ese sector que está de ripio. Y como le digo, no se puede andar por el barrial. Yo la vez pasada llovió, tuve que pescar y tirarme por la calle, o que sea arriesgando que te atropellen, porque no se puede andar arriba. Y no sé quién se hará cargo de eso, que vaya a limpiar, a ordenar. Y lo mismo que contra Aguas Magallanes, no tengo nada contra ellos en especial, es una empresa buena acá, pero ellos, donde empieza su sector de la vía, es un barrial, caballero, amigo, que deberían haber puesto un muro contención, algo. No se puede pasar ahí el barro. Sería bueno que echaran una miradita, si pueden, su reportero, por favor, Jorge. Eso sería... Correcto. Eso, don Jorge Gómez. Gracias, don Gaspar, que le vaya muy bien, gracias. Buen día. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Yo tenía entendido que los vuelos llegaban directo a Natales y que había las torres. No que pasaban por Punta Arenas. Sí, pero no todos llegan directo a Natales. Personas que por mantener un estatus social alto compran más bienes y autos y se aprovecha la pandemia para no pagar lo justo que vendo uno de esos bienes. ¿Por qué no todos lo hacen por necesidad? No entendí mucho, pero... Le comento que ayer encontré otros, mucha gente acá en Costanera, muchos grupos de niños en bicicleta, gente en moto. Está bien, estaba lindo el día, pero nadie, don Jorge, hasta que llegué a la escuela industrial, que andábamos en un auto, con todos los resguardos, con mascarillas. Nadie. Y le comento que ayer me enviaron unas fotografías de Natales y el centro estaba con muchos turistas. Así que, ¿en qué quedamos en esto? ¿Perdón? Adriana está en línea, ¿cómo está? Bien, Jorgito, buenos días. Buenos días. Quería hacerte una consulta a mi niño. Mira, lo que pasa es que quiero saber cómo puedo, tengo que entregarte algo, no sé si cómo te lo puedo hacer llegar a tus manos. ¿En el pingüino? No te asustes, no es nada malo. No, en el pingüino, porque lo recibe ya, Flor, que es la secretaria. Ya, sí. Y ella me comunica a mí, cuando yo bajo lo paso a buscar. Ah, no hay problema, es algo...
para que te lo dejes ya entonces, para que después lo pases a retirar. Ni un problema, amiga mía. Muchas gracias. No hay ninguna deuda, ¿cierto? No, nada de eso. Ah, ya, estamos bien entonces, estamos bien. Tampoco es una propuesta de algo, ¿no? No, tampoco. No, nada, ni propuesta ni nada. Pero no, pues yo estoy, de repente yo, yo estoy dispuesto, pero dependiendo qué. No, se trata de eso. No es un hijo que no haya declarado por ahí algo, ¿no? No, nada de eso. No, nada de eso. Así que quédate. Ah, ya, listo. Estamos al otro lado entonces. Ya, Jorgito, un besito. Cuídate mucho y saludo a la Jimena. Ahí gracias, amiga. Gracias, ahí te voy a mandar un WhatsApp mío para que sepa más. Este WhatsApp, el WhatsApp ese que está en pantalla, ¿es tuyo? No, es el de la radio. Ya, no te preocupes. Ahí no vamos. Pero lo leo, pero lo leo yo. Ya, listo. Lo leo yo. Ahí vas, ya, que estés ahí vas bien. A ver después. Ya, un besito, chao. Cuídate. Ya, chao. Chao. Consulta, necesito un dato de alguien que destape desagüe. Yo me acuerdo con el maestro Arancibia. Yo tenía el número del maestro Arancibia, pero no me acuerdo ahora. Turista en Punta Arenas, ahí hartos hostales están con hartos pasajeros. Me ha tocado ir a buscar pasajeros para llevarlos al aeropuerto y son turistas. Buenos días. ¿Usted sabe si está autorizada la feria libre? Porque ayer estaban vendiendo ropa en la feria de la 18 y la Lorca también. En las 18 llenos por ambos lados. Comentarle que esto está descontrolado. El sábado como a las 11:30 PP vi llegar 4 turistas al hotel Magallanes, o sea, andan turistas aquí en la ciudad, no de paso a dejar en van. Que se pongan las filas y no nos hagan escándalo mientras nosotros estamos encerrados pidiendo permiso para atender cosas básicas, atender. Los turistas paseando a vista y paciencia de nuestra. Saludos. Boris. ¿Cómo está Boris? Don Jorge, buenos días, viendo su programa. Muchas gracias. Claro, y agradecido por el programa también, que da la posibilidad de opinar con respeto. Pues ya estamos cansados con estas autoridades de buzón. Porque eso es lo que son, repiten lo de Santiago. Yo que trabajo en el centro todos los días por distintas partes, la señora que decía que vio la costanera, pero por favor, todos los días. Mira, el día viernes andaban una pareja de españoles preguntando dónde podían comer en el centro. Entonces yo les explico y ellos dicen que no tienen información, como que, ¿por qué me dices esto? Entonces yo veo todos los días al alcalde, porque anda haciendo su campaña en los medios de comunicación, muere una mosca y ahí está parado. Pero resulta que la información es pésima, don Jorge, a ese nivel el día viernes. Entonces yo me pregunto, ¿vamos a seguir encerrados? ¿Somos tan tontos los magallánicos? Digo magallánico, yo no soy magallánico, pero estoy 20 años. ¿Somos tan tontos? ¿Qué pasó con el tema del gas? ¿Por qué no lo repetimos? ¿No lo pueden seguir castigando? Yo estaba escuchando al ministro en la entrevista que le hicieron en Tolerancia Cero y él insiste en que las cuarentenas largas no tienen resultados. Bueno, nosotros vamos para los 4 meses, don Jorge. ¿Qué esperan las autoridades? Son de buzón. ¿Dónde está la directora Senatur? Va a cobrar su sueldo, ¿cierto? ¿Dónde están las otras autoridades? A cobrar su sueldo. Y cuando hay que cortar una cinta chiquitita por ahí, andan inaugurando obras que ya estaban listas. Entonces, don Jorge, basta. Terminemos. ¿Dónde están los dirigentes? Que llamen a la gente. Terminemos, don Jorge, por favor. No podemos seguir. Si está, don Jorge, está lleno de turistas en el centro. Eso, don Jorge, cansa ya escuchar todos los días ya, lo mismo y no logramos nada. Un millón de gracias. Que le vaya bien. Chao. Gracias. Que le vaya bien, don Boris. Gracias. A ver, ¿es culpa de esos turistas españoles? No, po. No es culpa de los turistas españoles, porque si los turistas españoles llegaron en un avión, se bajaron, no le pidieron nada, salieron, nadie le informó que estamos en cuarentena. Señores turistas, ustedes no pueden entrar a Punta Arenas. ¿Quién le dijo? Nadie. Señor turista, usted no puede entrar a Natales, tiene que ir directo al Paine. ¿Quién se lo dijo? Si no se lo dijo nadie, los turistas andan paseando. Andan pidiendo para comer. ¿Dónde pueden comer? No hay, está todo cerrado, estamos en cuarentena, pero ¿cómo no nos dijeron?
No creo que sea tan así de que los turistas no estén enterados de que estamos en cuarentena. Yo creo que para poder subirte al avión en Santiago, alguien tiene que decirle, señor, ¿a dónde va usted? A Punta Arenas. Ah, pero usted se hizo el PCR. Usted sabe que están en cuarentena. Tiene que por lo menos informarle cuando, si no le informaron allá, que se baje el avión de acá, le diga, oiga, señor, usted viene llegando, ¿sí? ¿Tiene PCR? ¿Usted sabe que estamos en cuarentena? Si nadie le dijo al turista. PCR hoy en la Plaza de Armas. Plaza de Armas. ¿Qué más? Buenos días. Está bueno que terminemos con la estupidez de la cuarentena. Esto ya no sirve con el sol alto y toque de queda. Son ridículos. ¿Te acuerdas que los magallánicos nos pongamos firmes? Ya estamos cansados de que los monicacos de Santiago manejen la región. Yo creo que los militares no pueden obligarte a bajar del vidrio por el distanciamiento social. Yo trabajo en colectivo y le digo a la gente que no le baje el vidrio. Saben, solo los bancos amenazan, también Copebus y la Caja Los Andes, ya empezaron con las persecuciones y las amenazas. Te vas a judicial, dice. Hay que mandar todo a la... Ahí te puedes dar cuenta de la farsa. Para el magallánico existe el bicho, el resto no viene y no existe. Las cifras no cuadran, dan menos de un 0,4 que pandemia. Es como, me aburro el negocio con el virus una semana sí, otra no. Ya. Hugo está en línea, ¿cómo está? Buen día. Hola, Jorgito, ¿cómo está ahí? Un abrazo. Igualmente, amigo, cuéntame. Te estaba escuchando ahí de que... lleno de turistas Punta Arenas, lleno de turistas Natales. Y sin embargo, nosotros cuando vamos con carga, con los camiones de Punta Arenas a Natales, en Casas Viejas nos hacen tremendo show, que el PCR, que la cuestión está la hoja esa de sanitaria, que, oye, odioso el de cuánto es la autoridad sanitaria que hay ahí en Casas Viejas. Y a los turistas no le dicen nada. Y nosotros que andamos trabajando, nos tienen vueltos locos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No. Jorge, eso era show. Igual, ¿y le piden los papeles todos los días? ¿Todos los días? Todas las veces que tú pasas, tienes que mostrar tus papeles. Acá en Coraike no, pero allá en Casas Viejas, oh Dios, que uno termina por perder la paciencia a veces y le dice todo. Cuando están los militares, no. Anotan nomás ahí, pero cuando está un mocoso que hay ahí de autoridad sanitaria, ese es obvioso. Ya. Entonces, ya poquito. Gusto escucharte, amigo. Ah, igualmente, Jorge. Que estés bien, cuídate. Y cuídate, amigo, cuídate. Ya, gracias. Chau. Chao, chao. Yo creo que la vacunación contra el COVID-19 debería hacerse en el siguiente orden. Primero, presidente de la República, luego todos los integrantes y funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Así, si la vacuna falla y mueren, el país no pierde nada. No, ¿cómo hacer eso? No, por favor. Que tengan un lindo día de semana. Consulta, ¿sabrá alguien si los bancos del Estado están abiertos? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Hola, lo veo bien, gracias a Dios. Muchos saludos a usted y familia, muy lindo su programa. Saludos y muchas bendiciones. Gracias, amigo, por ser usted muy generoso con nosotros, los auditores. Mil gracias. Para eso estamos acá, pues. ¿Me dijo? Adriana. Sí, Adriana. Hola, ¿cómo está? Hola, buenos días, don Jorge. Aquí estoy muy enferma. Mi hijo está sin trabajo, tengo un hijo discapacitado. Estoy indignada porque Raonic sale toda la semana a buscar enfermo. Entonces nunca vamos a salir de la cuarentena, nunca. Entonces mi hijo no puede trabajar porque están en cuarentena.
Nosotros pagamos arriendo 300 lucas. Él recibe 170, le están pagando 170 mil pesos. Nosotros no hemos recibido una canasta familiar. Entonces, ¿cómo este hombre no se pega la cachada de que está perjudicando a toda la gente en Punta Arenas, hay un montón de turistas, hay un montón de gente que anda ya en la calle? O sea, que dejen trabajar a la gente, por último, que dejen trabajar. Él no, porque recibe su sueldo limpiecito, ¿no? Todos los políticos reciben su sueldo limpiecito. Y el resto, que se lo aguanten, ¿no? A mí me van a cortar el gas, la señora está con hecha de la casa, ¿qué voy a hacer? Ah, me esperaron de la vista, perdí un ojo, y yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. Dice yo, creo que matarme se me va a hacer más fácil con mis hijos para que pueda vivir, porque ya no podemos vivir acá. Injusto, injusto. Yo digo, todos los días se va a parar a todas las poblaciones. Claro, no se calienta porque recibe su sueldo. Pero ¿y el resto? Si no dan el pase para que pare 4 días, den el pase para que entren los trabajadores y después que siga tomando sus PCR. Pues. Solo está haciendo campaña. Solo está haciendo campaña para ser alcalde, no. Eso es lo que tienen que entender. La gente no entiende que él nos está haciendo un daño a nosotros, porque se comprometieron que ni bien está turista, y iba a estar cerrado el aeropuerto, la frontera, todo, y a la larga entran por todos lados, y nadie hace nada. Siguen entrando los... Perfecto, que vienen a la Adriana. Cultura y todo. Gracias por llamar. Por favor. Gracias. Listo, hasta luego. Yo quería saber si la frontera está funcionando. He visto en la ciudad circular vehículos de patente argentina, por eso mi consulta. Que tengan buen día. Y le sacaba fotos de algunos vehículos. A ver, lo que yo sé es que hay una buena cantidad de argentinos que están encerrados acá, que no han podido salir o no han podido entrar a la Argentina. Y lo otro, me llegó un comentario respecto de la gran cantidad de argentinos que circulan por la frontera. Ahora, yo sé que hay un permiso que entrega el cónsul de Ushuaia a los argentinos que quieran viajar hacia Argentina. Y este cónsul le entrega la autorización para que circule por territorio chileno desde San Sebastián a Monte Aymón, pero sin venir a Punta Arenas. No pueden venir a Punta Arenas. Por eso de repente la circulación de vehículos argentinos por ese lado. ¿Ya? Pero no pueden entrar a la ciudad de Punta Arenas. Sara está en línea, ¿cómo está? Bien, don Jorge, buenos días, los felicito por su programa. Muchas gracias. Quiero informar que parece que hay una estafa que están haciendo por teléfono. Están cobrando del banco Scotia Bank del año 2000. El año 2000 no existía el banco Scotia Bank acá. A mí me llaman todos los días y me colapsan el teléfono para cobrarme una deuda que tengo ahí. Yo nunca he pedido ningún préstamo en el banco Scotia Bank. ¿Qué le parece? Sería todo, don Jorge, gusto saludarlo. Felicidades de nuevo. Y lo igual, que le vaya bien. Gracias. Buenos días, don Jorge Gómez. Oiga, qué linda quedó la Plaza Bulnes. Muy lindo está quedando también el paseo que están haciendo ahí en Capitán Guillermo de Centeno. Lindo está quedando la calle Borges, todo pavimentado con nuevas lámparas. Lo mismo está quedando Eusebio Lillo. No tan negativo. Todo muy lindo. Mira. Igor ahí. Dando a conocer los lugares que están quedando bonitos. Sí, pues igual hay que reconocer de que se hacen trabajo y está quedando linda la ciudad. Pero tenemos que cuidarla. Buenos días, la cuarentena es insostenible, pare la dictadura sanitaria, basta ya magallánico, despierte, en Santiago no pasa nada, y allá sí que nada se cumple y no tienen de conejillo, somos un experimento arriba Magallanes. Lo único cierto es que un día vamos a morir, pero no por eso, vamos a renunciar de nuestra libertad. Es más extenso el mensaje igual. Mirta está en línea, ¿cómo está Mirta? Último llamado. Hola, buenos días. ¿Sabe? Yo quería decirle algo que nosotros, por un pariente cercano, que estuvo aquí de Gallego, estuvo mucho tiempo, testigo, como usted dice, que lo podían cruzar para Gallego porque no podían pasar por la pandemia. Pero ahora el cónsul le dio permiso para que puedan irse a su país. Desde el sábado empezaron a irse los que quedaron terciados, porque había mucha gente que no podía irse.
Entonces ahora el sábado empezaron a irse a Gallego, a su país, pues. Entonces nosotros tenemos una persona cercana, familiar, que estuvo con su auto acá. Tuvo mucho tiempo. Claro, si eso es lo que me decían, que habían como 100 argentinos que no podían entrar. Claro, y esa gente que se está yendo ahora, lo están dejando pasar a su país. Ya. Entonces eso quería aclararle, para que la gente malinterprete de que andan los argentinos, que la gente que quedó acá. Entonces el pariente de nosotros se fue el sábado, ya pudo cruzar para allá, porque no podía. Entonces el cónsul ahora dio permiso para que ellos se puedan ir. Para aclarar bien la película. Me parece, Mirta. Gracias por el dato. Que tenga un lindo día, que tenga una linda semana. Chao, gracias. Igual a usted, gracias. Chao. Buena semana, chao. Gracias. ¿Alguna casa de cambio que esté abierta? No tengo el dato. Buenos días. A veces nos quejamos por poco, pero la señora María Cristina hace 3 años sin salir de la calle. Creo que deberíamos hacer una campaña desde ahora, juntar dinero para comprar una silla eléctrica a María Cristina. Los empresarios, etcétera. Sería un lindo regalo de Navidad. No, yo ni sé cuánto vale. ¿Dónde están los valientes que rayaron las casas, afearon la ciudad, hicieron protestas y desórdenes por copiar a Santiago? ¿Por qué no hacen protestas para que no entren a nuestra región donde está la República Independiente de Magallanes? Solo una payasada esta cuarentena. Pero ojo, si nuestras autoridades no piden que esto cambie, no va a cambiar. Nuestro alcalde parece que ya dejó de ser nuestro alcalde, ahora es el alcalde de Piñera, no le importamos nada. ¿Qué más? Deberíamos salir toda la calle y terminar con esta burla. ¿Hasta cuándo con todo, si la cuarentena ya no sirve, si la autoridad para lo de Punta Arenas hay COVID y los turistas que no logro entender nada? Yo me vuelvo loca. Vengan al hostal del Tutu de Turco, ¿sabes nomás acá en frente al colegio cuando el lunes cómo estaba yendo el turista el viernes? Y los magallánicos todos encerrados, nosotros acá como cordero de Navidad, la wea. Enojado el amigo. Estuve conversando con una hermosa señora de edad, muy alegre y risueña, y ya no es la misma por la cuarentena, no ha salido meses, ahora está entristeciendo. Mira el dato. Por favor, tomen en cuenta este dato. Conversaba con la señora siempre y era muy alegre. Y ahora con la cuarentena la persona se está entristeciendo. Claro, puede ser. Puede ser. Ah, acá me dieron el número del maestro Arancibia. El 8157-2205. Este maestro está para esa hora. ¿Ya? Por favor, llamen a Carabineros. Se están matando en Armando Sangüesa. Ah. Voy a pasarle el dato a Juan Carlos Álvarez. Para que pueda tener el dato, el antecedente ahí a mano. ¿Ya? Voy a tratar de bajar la cantidad de WhatsApp también, porque tenemos muchos WhatsApp pendientes. Hola, buenos días. Mi consulta es... empezaron a llegar los regalos a los niños de la municipalidad y los que no sé es qué permiso están ocupando para poder retirarlo, agradecería salir de la duda. No, yo no sé de qué forma están entregando los regalos de Navidad. No lo sé porque se están inscribiendo por internet y de alguna forma se van a entregar a las juntas vecinales, si no me equivoco, y los dirigentes van a entregar los regalos. Algo así creo que fue lo que escuché. ¿Sabe? No solo los bancos amenazan, también con Peduch y Caja Los... Ah, ya, esto ya lo habían leído.
ojalá que don Jorge Gómez no borre el WhatsApp que está en su celular. Se ve lindo el gatito, me gusta el gatito. Ah, el gatito, COVID. COVID está ahí de portada. ¿Tiene el número de algún técnico Carrera Televisores? Escríbame después a las 9:30 y yo se lo doy, porque no lo tengo a mano en este momento. ¿Hasta cuándo nos tienen encerrados? ¿Qué piensan las autoridades si jamás bajarán los contagios? Está claro que la cuarentena es un fracaso. Las personas saben que se tienen que cuidar. Ellos están tranquilos ya que su sueldo llega completito a fin de mes. Consulto, mi estimado, ¿qué pasa si quiero ir a dejar a alguien en el aeropuerto? ¿Tengo que tener algún permiso especial? Mi hermana tiene que ir a Santiago por una hora médica y es la madrugada. ¡Oh! Te recomiendo que como es de madrugada, encima te vayas a Ignacio Carrera Pinto. Le ponga te van a tener que decirle a carabinero. Tal día, de tal hora hasta tal hora, tengo que ir al aeropuerto a dejar a mi hermana que viaja a Santiago, le llevas el pasaje y el comprobante. Para que, sí, porque es de madrugada, esto que hace, que te recomiendo que vaya. Señora, lo que llamó, que se preocupe de ella, o solo ella tiene derecho a salir. La gente ya estamos hasta la coronilla, hasta el presidente paseando sin mascarilla. Me enviaron otro número del maestro Arencibia. Así que aprovecho de notarlos acá también, los números del maestro Arencibia. Eso es. Gracias. Debería dar las fechas para la gente. ¿Qué es lo que es esto? Ah, ya. El calendario entrega regalo. A ver. ¿Alcanzo? Sí, sí alcanzo. 8 de diciembre, mañana, atención. Distrito 10, Río Seco, Barranco Amarillo, Teo Versalovich, Ojo Bueno. De 9 a 13 en la Escuela de Río Seco. Escuchen bien, mañana, 8 de diciembre, se entregan los regalos de los niños inscritos de Río Seco, Barranco Amarillo, Teo Versalovich, Ojo Bueno. De 9 a 13 en la Escuela de Río Seco. El 9 de diciembre, distritos 1 y 2. Yo tendría que entrar a revisar acá cuáles son los distritos. Sí, claro. Ya, mientras tanto, mañana Río Seco, ¿ok? Gracias por los llamados, gracias por los WhatsApp, gracias por todo. Nuestros auditores hacen noticia. Mire, señor, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabe que la línea 8 va a resurgir la 8? Una pasada, ¿no? Con respecto a la medida que tomó el alcalde, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a Pingüino. Pingüino Radio. La radio informativa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Transmite Pingüino Multimedia. Entregamos el obituario en Pingüino Radio. Silvia del Carmen Vita Correa. Pedro Ulises Galindo Pérez. Dorito Gertrude Hutt Coleman. María Teresa Marín Marín. Todos, que en paz descansen. Transmite Pingüino Multimedia. Muy bien, gracias por la sintonía, que les vaya bien, cuídense mucho, nos reencontramos a las 13 horas de hoy con la segunda edición de Noticias.
Que tengan buena semana, ¿eh? Gracias por todo. Buenos días. Pingüino Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Ahora el Vitrineo es online en el arte de vestir. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar, presentaron Noticias AM en Pingüino Multimedia. Ahora el Vitrineo es online y en elartedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24/7 y con despacho a todo Magallanes. Porque yo me quedo en casa. Visita elartedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar. Abogado Robinson Kelin, especialidad en Derecho de Familia. Un gran equipo de profesionales al servicio de la comunidad magallánica. No tenemos compromisos políticos. Somos independientes de verdad. Consultas por la web www.kelin.cl. Esta es la historia de Juan. Él pidió un crédito para arreglar su auto, pero ese crédito... En Comercial de la Patagonia encontrarás variedad de productos de construcción, mejor relación precio-calidad, cemento comodoro, cerámica, porcelanato y adhesivos, piso flotante brillante y satinados, vanitorios y sanitarios, plancha de OSB de 9 y 11 milímetros, terciado ranurado de 9 milímetros, lana de vidrio con y sin papel, planchas de techo imitación teja predeterminadas, barnices, titán, muebles, zancini de cocina, dormitorios de diferentes colores y diseños. Visítenos en Zona Franca al final de la avenida, 21411, Comercial de la Patagonia, da vida a tus ideas.